Hola gente, bienvenidos al canal. ¿Os pensabais que iba a fallar en el sexto aniversario de Dragon Ball Legends? Pues no, bienvenidos al sexto aniversario de Dragon Ball Legends. Ya sabéis que yo no soy un jugador de Dragon Ball Legends, pero este juego me gusta porque se parece muchísimo a Dragon Ball Xenoverse 2. Está gratis, está para Android, para iOS. Y bueno, es el sexto aniversario, hace 6 años que está este juego y han sacado personajes tremendamente brutales que vamos a vivir aquí en este vídeo. Si consigo reunir piedras, vamos a hacer tiradas y vamos a hacer cositas para enseñaros estos personajes en Dragon Ball Legends, ¿vale? No he farmeado, hay gente y tengo amigos que han farmeado 33.000 cristales, un montón de cosas. Nosotros no, entonces vamos a ir con lo que tenemos y vamos a ver las novedades de este Dragon Ball Legends, que está siendo una pasada y que, por supuesto, están habiendo cosas bastante interesantes. Quiero vivirlas aquí con vosotros. Ese es el inicio de sesión, primer día. Gracias por estos 6 años. Aquí estamos con la moneda del sexto aniversario. Lo vamos a mirar todo de golpe. Acabo de arrancar el Kakarot el Legends con vosotros aquí, ¿vale? Voy a coger esto por coger, ¿vale? Y vamos a ver los personajes nuevos. Desafío aniversario. Ojalá me toque el puesto número 1, ¿no? Que nunca me toca. Pero bueno, no pasa nada. El 5 no, tío. El 1, hombre. El 1. El 5 no. Goma de borrar. Vale, no está mal. Menos da una piedra. Vale, pues Battle Royale ultradimensional. Bueno, estamos ya en Janemba, nos da igual. Yo lo que quiero es el New Legends Fighter. Ahí está, New Fighter of Legends. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver el luchador de Legends que se acerca a Dragon Ball. ¡Kakaroto! A ver. Madre mía, los gráficos son brutales, ¿eh? Vale. Tenemos ahí a Goku, como estáis viendo, Super Saiyan Blue de Dragon Ball Super, ¿no? Parece Dragon Ball Super Broly. Madre mía, ha aparecido Vegeta por ahí, ¿eh? Ha aparecido Vegeta, ¿eh? Por ahí. Vale, está Vegeta por ahí. Me da que se fusionan. Me da que se fusionan. Me da que se fusionan, ¿eh? Me da que se fusionan, ni ya lo dije. Toma la fusión. ¡Wow! Me gusta, ¿eh? Me gusta. Me gusta. La fusión mola un montón. Madre mía. Vale, no peques tanto. No revientes tanto, hombre. Gogeta Super Saiyan Blue. O sea, Goku fusionado. Goku y Vegeta fusionados en Gogeta Super Saiyan Blue. Fusionable. Brutal, ¿eh? Madre mía, tío. Uf. Dios. Todo esto en un personaje, ¿eh? Madre mía, Legendary Finish. Oye, el primer personaje del aniversario me ha vuelto loco. O sea, me ha vuelto loco, ¿eh? De verdad os lo digo. Legends Limited, Super Saiyan Dios, Super Saiyan Goku y Vegeta. What? Tenemos allá a Broly, a ver. El primero está muy bien. Vamos a ver este, ¿eh? What? Hola, este Broly, tranquilo, Broly, tranquilo. Madre mía. Broly Sparking enfurecido. Está muy bien este Broly, ¿eh? Bueno, tenemos ahí el banner. 20% probabilidad de Sparking, doble de poder Z. Bueno, no está mal. No está mal. Vamos a ver el siguiente. Me ha gustado. New Legend on Fighters. Perdón, New Fighter on Legends. Parezco que tengo daltonismo yo también. Ojalá tenga piedras, ¿eh? Porque no me acuerdo con cuántas piedras me quedé. Ojalá tenga piedras. Vale, tenemos ahí a Vegeta. En la saga de Buu, pues transformable en Vegeto. Con el halo, ¿eh? ¡Hola, el mapa como mola, tío! A ver.
Ostras, tú. Se lo están trabajando, ¿eh? Estos personajes. Se los están trabajando bastante, estos personajes. Madre mía. ¡Y tenemos ahí a Goku! Bueno, un poco raro, ¿no? El diseño de ese Goku, pero... Vale, me sirve. Está un poco raro, pero me sirve el diseño de ese Goku. No sé, lo veo un poco raro, no sé vosotros. Eso no significa que no sea épico, ¿eh? Miradlo, ¿no lo veis un poco raro? El diseño de ese Goku. Buah, pero la fusión es brutal. Esto ya no es raro. Esto ya no es raro, ¿eh, gente? ¡Wow! Increíble. Increíble. Ojalá me toque algo en el aniversario, ¿eh? Voy a farmear piedras como un loco. Voy a farmear piedras como un loco, ¿eh, gente? Madre mía. ¿Podría ser tal vez uno de los aniversarios más importantes de Dragon Ball Legends? ¿O el que más me guste? Probablemente. Madre mía, vamos a ver el Legendary Finish, porque seguro que tiene Legendary Finish. Seguro que tiene... Madre mía, la espada de energía. ¡Hala, reventado! ¡Hala! 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 ¡Esto es demasiado! ¡Esto es demasiado! ¡Esto es demasiado, loco! ¡Dame 50 millones de dólares que quiero estos personajes, por favor! ¡Madre mía! Vegeta y Goku Sparking, Legends Limited. Madre mía, y claro, ¿a quién le tiras tú a esto? Porque claro, te aparece esto y ¿qué haces? ¡Ey, Kibito! A ver. Madre mía, qué nanito es, ¿no? Como en Dragon Ball Z. Con la estatura la han clavado, ¿eh? Oye, porque me gustan los personajes que han sacado. Me gustan, ¿eh? Me gustan los personajes que han sacado en el sexto aniversario. Vamos a farmear cristales para poder conseguir a estos personajes. Será Kibito, ¿no? Bueno, Kaioshin del Este. Vale, le he cagado, le he metido una patada al diccionario de Dragon Ball, pero bueno, se me perdona, por la trayectoria se me perdona. Vale, gente, voy a ver qué tengo de monedas, bueno, no creo que haya nada más, ¿no? Creo que podemos farmear cristales y demás. Vale, completa el capítulo 1, el libro, bla, 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 ahora me van a dar 25.000 regalos, 850.000 cosas, vea, esto mismo, me da igual. Vale, eventos. Vale, lo que no me gusta del Legends es que cuando entras tienes que mirar toda la mandanga esta. Vamos a ver, por favor, dadme algo, ¿eh? Dadme algo para poder tirar, aunque sean 1000 piedrecitas. No lo veo, vale, 1900. ¿Qué es esto? Bingo Legends. Detalles. Quita, hombre. Vale, recompensa, vale, tuyo. Vale, ¿de aquí puedo salir? Vale, salgo. Voy a mirar el robot. Un momento, gente. Vamos a recibir recompensa. Vamos a liquidarlo todo. Las misiones y todo. Hace un montón que no entro a Legends. Es que este juego... Yo tengo como una relación amor-odio con este juego, ¿no? No odio, pero sí amor. Y dejar un poco... Un poco de lado, va, como aquel que dice, ¿vale? Tengo que darle caña a este juego, porque sé que es un juego bastante potente y bastante bestial, pero, gente, ¿qué queréis que os diga? ¿Vale? Del aniversario tenemos todo esto. Vamos a hacer la aventura, aunque sea poner la aventura ahí. Guau, me quedan pocas piedras para hacer otra tirada. No las puedo conseguir en ningún lado. No puedo conseguir las piedras en ningún lado, gente. Vale. A lo mejor haciendo alguna misión o algo, ¿no? A lo mejor haciendo alguna misión puedo... Misiones 4. ¿Dónde tengo yo 4 misiones? Diarias, me dan una manzana, tío. Vale. Un momento, ¿eh? Claro, es que aquí vienen un montón de cosas. Vale, a ver, vamos a pasar todo esto al torneo de poder. Aquí me darán piedras fijo. Me dan piedras fijo aquí, gente. Vale, esto mismo. Auto, ¿no me deja? Vamos a entrar casilla.
Vale, hacemos esto y tiraremos unos summons. A ver qué tal, porque quiero tirar unos summons y ver a ver qué me sale, ¿no? Me gustaría lanzar unos summons, ver qué me sale. Me gustaría ir con 2.000 piedras, aunque sean 2.000. Sé que es muy pocas para el aniversario y que tenía que haber ahorrado, pero... Gente, haber estudiado, es que no puedo deciros otra cosa. Es que sé que no he ahorrado para el aniversario, pero bueno, eso no me impedirá hacer un aniversario bueno y en condiciones, porque tenemos tiempo en este aniversario para tirar y que nos toquen personajes, seguro. Tenemos muchísimo tiempo y es lo que vamos a hacer, ¿vale, gente? Darle en este aniversario a caña al Dragon Ball Legends e intentar conseguir los personajes. Ahora vamos a hacer el auto. Vale, ganamos el combate en el torneo este. ¿Puedo skypearlo? Voy para la ducha. No puedo skypearlo. Bueno, si sabéis cómo puedo skypearlo, ya me lo diréis. Nada, pero enseguida lo gano. Vale. Perfecto. Hacemos algún evento, alguna diaria, hacemos cualquier cosa y lanzamos los summons, ¿eh? Los personajes del aniversario me han gustado. Son bastante interesantes. Son bastante, sobre todo las fusiones. ¡Buah! Las fusiones son brutales, ¿eh, gente? No digáis que no, las fusiones son increíbles. Vale, hacemos las 11 tiradas. Las fusiones son brutales. Me han dejado loco. Las fusiones. De verdad os lo digo, ¿eh? No me lo esperaba y eran... O son cositas interesantes. A destacar, por supuesto. Vale, tenemos todos los combates ahí ya preparados. Es fácil el torneo de poder, ¿eh? 8. 9. 10. Es que me quedan nada, me quedan unas piedras insignificantes. Vale. Entrenamiento. Vamos a poner algún entrenamiento por aquí. Que podamos subir de nivel algún personaje. No tengo más sparkings para subir. Todo ese X. Este mismo, va. Vale, vamos a ver las misiones que hay en los eventos. A ver si podemos hacer algo así que pueda ganar unas piedras. Vale, aquí no puedo hacer ticket. ¿Esto qué es? ¡Anda! ¡No, le he liado! Espera, momento. A ver. Mira, con esto podemos ganar cositas. Morado, el amarillo es el que gana el morado, ¿no? Vale, Shallot. Vamos a ir con Shallot y todos estos. Es que quiero conseguir, nada, los cristales, los 80 cristales que me faltan. No sé si va a ser posible, pero ostras, al conseguir los 80 cristales, podría lanzar algunas medallitas, algunas tiradas, ¿eh? A ver. Si no, ya lo miro. Madre mía. La paliza ha sido considerable, gente. Usa uno de energía. Vale, me parece que sé cómo operar, ¿eh? Me parece que sé cómo operar. Vale. ¿Algún desafío del bingo que hemos hecho? Vale, guay. Vale, tenemos recomendado completa recompensas. Estas batallas son tochas, ¿eh? Estoy mirando un poco. Historia original. Ostras, pues aquí a lo mejor puedo conseguir. ¿Qué es esto? Ajustar el límite de 3.500 de categoría Dios. ¿Qué es esto? Vamos a ver si podemos hacer ahí.
La estoy liando un poco, pero bueno, no pasa nada. Quiero conseguir la energía. Vale. La fruta no sé para qué será. Nos vamos a aventuras. Vamos a poner aventuras ahí. Que me interesan poner aventuras, ¿vale, gente? Me interesa poner aventuras. Oye, tú, y si no, ya miraremos de tirar. Hay cosas que me tenéis que enseñar que todavía no domino en el Legends, ¿eh? Hay cosas que tenéis que enseñarme que todavía no domino y que, claro, como han cambiado cosas del aniversario, me parecen brutales y yo no tengo acceso, o sea, es decir, desconozco, como por ejemplo, afinidad recomendada, todo eso es nuevo, ¿no? Todo eso es nuevo, por lo que veo. Vale, 39 misiones, yo creo que con esto, llego a los 2000. Sé que son pocas piedras, pero con esto creo que llego a los 2000. Libra luchas extra, batallas multiverso, esto ya lo haré yo, ¿vale? En privado. Ni un ticket me dan aquí, perfecto. Yo que quería piedras, ninguna piedra. Medallas de sexto aniversario, eso sí. A ver si me dan aquí algunos cristales. 80, pues ya los tengo. Ya los tengo, ¿no? 2000 clavados, me voy a quedar con 0. Con 0 o con 20. Con 40 me voy a quedar. Vale, pues lo tenemos, gente, por así decirlo. Lo tenemos, podemos hacer una tiradita. Podemos hacer una tiradita rica. Vamos a ver qué es lo que hay, Nuevo. Vamos para allá. Vale, tenemos la invocación de Gogeta y de Vegeto. Vale, con ticket que tenemos. Vale, 9 tickets, con esto no vamos a hacer nada. Con esto tampoco, con esto tampoco. Con esto tampoco, con esto tampoco. Tenemos un SP garantizado. Esta la podemos hacer. Vale, y esto ya ni lo tiro. Vale, pues vamos al SP garantizado. Tickets del sexto aniversario. Vamos allá, vamos a la primera tirada de este aniversario, Vamos a la primera tirada de este aniversario. Se dice pronto, Vamos, no voy a skipear porque me gusta ver las cinemáticas. A ver si hay algún personaje que desee en este aniversario que me toque, aunque sea por rolear. Madre mía, bomba de energía. Vamos para allá. Chikso, chikso. Super Saiyajin Ross Goku Black. Trunks enfurecido. Me podría salir un Gohan bestia. Android de 17. Todo eso lo tengo, ¿no? Cell Sparking. Otra vez el Android 17. Bojack máximo poder. Todo esto lo tengo. Capitán Ginyu Sparking. Freezer forma final. ¿Cuántos personajes salen aquí? Trunks Super Saiyan 2. Yo quiero Gohan bestia o algo. Basil. Bueno. Bueno, para mejorar personajes, ¿no? Para mejorar personajes. Vale. Vale. Vale, perfecto. ¿Tengo otra tirada? ¿Puede ser? Vale. Vamos a esto. Me podría salir un personaje así. Bonillo, hombre. Me podría salir un personaje bonillo. Va, por favor. Va, venga, Goku. Goku, no seas así. No seas así, Goku. Vamos. Vamos. Tiramos. Vamos. Vale. Nada, todo hero. Algún Sparking va a salir. Ya está. Jiren Sparking. Frost. Android 15. Cell segunda forma. Android 17. Bueno. Un poco pobre, la verdad, esta tirada. Vamos a otra. Gente, las cosas como son. Un poco pobre esta tirada, pero bueno, no pasa nada. Estamos aquí para apoyar, para dar cariño, para dar amor y para dar felicidad, ¿no? Y plus al salón, como aquel que dice. Vale.
Tiramos. Frieza, pero Frieza 2, ¿sabes? Mai, ya la teníamos. Kaba. Hit. Mai otra vez. Bueno, estas tiradas son para tirar. Son tiradas. Bueno, lógica, ¿no? Estas tiradas son para tirar. Pues por supuesto que son para tirar. ¿Para qué son, Sinomark? Vale, Yaku. Pues nada, para mejorar personajes, que está muy bien la cosa, ¿eh? Vale, yo, gente, voy a decidir tirar a Gogeta. Lo siento, pero voy a decidir tirar a Gogeta, ¿vale? Voy a empezar por Gogeta y ya miraremos, ¿vale? Vamos a tirar esta Gogeta. Creo que vamos a hacer un giro y medio. Nos vamos a quedar a la mitad del giro, pero bueno, me da igual. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado, que si me sale la primera... si me sale la primera, me muero. Ay, señor. Fuera. Chaozu. Majup. No lo teníamos. Buen personaje. Broly enfurecido. Vale, primer personaje de Dragon Ball Legends de este aniversario. Broly enfurecido ya es nuestro, ¿vale? Broly enfurecido ya es nuestro. Ojo, cuidado, ¿vale? Porque la cosa pinta bien. Broly enfurecido. Me gusta. Me gusta. Vamos a tirar la segunda invocación. Wow. Broly enfurecido, no está mal, ¿eh? No está mal, gente. Hemos tenido bastante suerte en la primera tirada. Bueno, Broly enfurecido, not bad. Empezamos el aniversario bien, ¿eh? Vale. Tiramos. La probabilidad aquí es muy baja, pero... Oye, no hay que perder la fe nunca, ¿no? Siempre hay que creer en Jesucristo, que es el que nos ayuda y nos guía. Tenemos a Nappa ahí. Tenemos a Rikuma ahí. Tenemos a Yaku ahí. Tenemos a Yamcha ahí. Hiper Mega Rildo. Bueno, esta tirada ha sido un poco una basura, ¿no? Esta tirada, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, gente, no pasa nada. Vamos para allá. Ya no podemos tirar más, ¿eh? Después de esto no podemos hacer giros ni nada. Madre mía, parece que hay por ahí la nave de Yaku o de mi abuela, no sé quién es esa nave. Vamos para allá. ¿Os imagináis que puede ser? Tipo como el Real Madrid en el último minuto, ¡bumba! Champa, Dios de la destrucción. Jace. Ahora sale Legends Limited. ¡Uy! Casi, ¿eh? Whis. Bueno, dos Sparkings no está mal. Me parece que dos Sparkings y ya está. Androide. Bardock. Y aquí está. Bueno, pues estas son las tiradas del sexto aniversario. Primera vez, primera round que le hemos dado. Voy a farmear más medallas, por supuesto. Voy a farmear más cositas para poder hacer más tiradas en Dragon Ball Legends. Lo voy a farmear todo, tranquilos. Voy a darle bastante caña y voy a intentar, bueno, pues hacer realidad estas medallas TP e intentar, pues, conseguir algunos personajes más, ¿no? Disfrutar todos del sexto aniversario. Por Twitter me podéis decir qué es lo que estáis consiguiendo. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme como siempre en esta fantástica aventura. Muchísimas gracias, de verdad. Vamos a abrir los regalos, a ver si nos han dado 1000 piedras. Estamos aquí grabando y vamos a ver. A ver qué me dan. Abrir. Vale, sí, esto me da igual. No, hombre, me tendrías que haber dado medallas. Me tendrías que haber dado medallas, tío. Esto lo uso con este mismo, va. Rompemos el límite. Me tendrías que haber dado medallas, compañero. Me tendrías que haber dado medallas. Me las has liado. Me las has liado, pero bien. Vale, pues ahora sí que sí, chicos. Me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en un nuevo vídeo. Si queréis más Dragon Ball Legends, ya sabéis darle al botón de like y canal secundario oficial. Subimos la historia de Xenoverse 2 ahora mismo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Chao.